No me ha dado tiempo a aprender todas las expresiones mexicanas, con lo cual os hablaré el español que hablo en Barcelona. En Barcelona nosotros cuando queremos que nos alcancen algo decimos cógeme la cosa. Ya sé que aquí esta expresión es como la comida, algo más picante. También sé que aquí la birria es un tipo de carne. En Barcelona o en España la birria es algo que no, que es una mierda, ¿eh? Cuando algo no está bien hecho, decimos que es una birria. Y también sé que aquí todo es muy padre, ¿eh? Entonces, esto está padrísimo, esto es muy padre, muy padre. En España el padre es papá, no tiene más. Así que intentaré hablar el español que nos podamos entender todos. Bueno, gracias por venir. Os agradezco vuestro interés y vuestro tiempo y vuestra presencia. Yo hoy os quiero hablar de dos cosas. Os quiero hablar de fake news y os quiero hablar de mis papás. Como sé que todos habéis venido a escuchar la historia de mis papás, por definirlas de alguna forma, vienen a ser un trampantojo. ¿Sabéis lo que es un trampantojo? Trampantojo es algo que se cocina con la apariencia de algo que justamente no es. Pues precisamente las fake news lo que intentan es difundir una información deliberadamente engañosa con la voluntad de engañarnos para que piquemos, para que nos las creamos y para que las compartamos, y que esconden un objetivo que bien puede ser económico, es decir, ganar dinero, hay mucha gente ganando dinero con las fake news, y luego ideológico, hay mucha gente que usa las fake news como un arma ideológica para incidir en el pensamiento de la gente. Y lo hacen incluso siendo injerentes hacia otros países y hacia otras democracias, ¿no? El caso de Rusia y todo el Russia Gate que se investiga en Estados Unidos a partir de la campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump, pues bueno, es un ejemplo de cómo Rusia está utilizando las fake news como un arma para desestabilizar países, ¿no? Mirad, si yo os preguntara si alguno de vosotros estaría dispuesto a comer heces, a comer caca, ¿hay alguien que estaría dispuesto a hacerlo? Me alegro. ¿Alguien estaría dispuesto a leer fake news? Me alegro también. Mirad, esta comparación no me la he inventado yo. Esta comparación la hizo el Papa Francisco. Papa Francisco, que es una persona que va siempre de blanco inmaculado, dijo un día que consumir o leer fake news equivale a comer heces humanas, a comer caca. El Papa Francisco ha sido víctima de muchísimas fake news. La fake news que más se viralizó en la campaña Clinton-Trump fue una que justamente decía que Trump apoyaba y que el Papa apoyaba la elección de Trump. Ahora, dicho al revés sería muy loco, ¿no? Que Trump apoyara la elección del Papa sería todavía más loco. Esa fue la más viral en Estados Unidos durante la campaña. Bueno, pues el Papa ha hecho esta comparación que por lo menos me parece gráfica, ¿no? Comer caca es algo que iría en contra de nuestra salud nutricional y yo creo que leer fake news es algo que va contra nuestra salud informativa, ¿no? Entonces yo creo que una sociedad que tiene una mala salud informativa está condenada a la ceguera, es decir, está condenada a reafirmarse una vez y otra y otra y otra en una opinión preconcebida. Y eso en sociedades que cada vez están más polarizadas, bien porque tenemos gobernantes que nos impulsan a esto, o bien porque tenemos logaritmos en Internet que nos impulsan a esto, sociedades cada vez más polarizadas donde las fake news pueden campar a sus anchas, estamos condenados cada vez más a estar más polarizados, a intentar tender cada vez menos puentes con la opinión, digamos, ajena. Si os preguntara ahora mismo si alguno de vosotros os veríais capaces de detectar una noticia falsa, ¿quién se vería capaz? Uno. ¿Alguien más? Dos, tres.
Mirad, el estudio Ipsos ha sido publicado recientemente, ha hecho esta misma pregunta a nivel mundial. En México, ¿sabéis cuánta gente se cree capaz de detectar una noticia falsa? El 70%, 7 de cada 10. A esas mismas personas les preguntaron, ¿y crees que tus compatriotas, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros serían capaces de detectar una noticia falsa? El porcentaje baja al 40%. Es decir, tenemos una autoconfianza muy grande nosotros mismos a la hora de detectar una noticia falsa. En cambio, confiamos algo menos en los demás. En España, esta pregunta se la hicieron a 2.000 personas. Un estudio que hizo la Universidad Complutense de Madrid. 6 de cada 10 dijeron que se creían capaces de detectar una noticia falsa. Y les hicieron una prueba con 4 titulares. ¿Os animáis? Venga. Voy con el primero, ¿de acuerdo? Amazon se prepara para lanzar un supermercado robotizado. ¿Quién cree que es verdad? Que levante la mano, por favor. Lo haremos por aplausos, porque si no, no nos oiremos. ¿Os parece? ¿Todo el mundo ha traído las manos? ¿Sí? ¿Podéis aplaudir los que creéis que es verdad? ¿Y los que creéis que es mentira? Bueno, estamos como un poco más gente que cree que es mentira. Venga, el segundo. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no estar solo. ¿Quién cree que es verdad? Bien, ¿y quién cree que es mentira? Bueno, ahí gana más la verdad, ¿eh? Venga, el tercero. Trump elimina la versión en español de la web de la Casa Blanca. Trump elimina la versión en español de la web de la Casa Blanca. ¿Quién cree que es verdad? Bien, ¿y quién cree que es mentira? Bueno, más o menos empatados. Vamos con el último. Descubierta una isla de plástico en el Océano Pacífico. ¿Quién cree que es verdad? Bien, ¿y quién cree que es mentira? Aquí hay más gente que cree que es verdad. Fijaros, he dado 4 titulares. Ninguno de los 4 ha generado una unanimidad. En ninguno de los 4 hemos estado todos de acuerdo en si es verdad o es mentira. Ha habido división de opiniones. En algún titular la balanza se ha decantado más por la verdad, en otros por la mentira. Pero fijaros lo vulnerables que somos a la hora de tener que decidir muy rápidamente lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Queréis que os resuelva cuáles son verdaderos y cuáles falsos? El titular de Amazon se prepara para lanzar un supermercado robotizado. Es falso. La detención de un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no estar solo es verdadero. La noticia de Trump, que ha eliminado la versión en español de la web de la Casa Blanca, es falso. Básicamente porque nunca ha existido la versión en español de la web de la Casa Blanca. Por lo tanto, no ha podido eliminarla. Y el último titular, descubren una isla de plástico en el Océano Pacífico, es verdad. ¿Alguien ha adivinado los 4 titulares? Hostia. Poneos en contacto conmigo, regalaré un cuadro de Frida Kahlo, falso, que no tengo tanto dinero. Si no os importa, luego a la salida colgáis vuestros mails para que la gente os vaya preguntando. Cuando tengan alguna duda, que os manden un mail, oye, mírame esto, a ver si es verdad o es mentira.
Acordaros, en España le preguntaron a 2.000 personas si se creían capaces de detectar noticias falsas. El 60%, 6 de cada 10, dijeron que sí. ¿Sabéis cuántos acertaron? 3 de cada 20. Solo 3 de cada 20. Yo creo que aquí hemos acertado más, porque por lo que he contado aquí éramos como 5 o 6, ¿verdad? Mirad, en el último año se han sucedido muchas noticias, muchísimas. Miles, quizá millones. Os voy a leer unas cuantas. Donald Trump niega el saludo a un sacerdote negro. ¿Alguien leyó esta noticia? La Unión Europea podría prohibir el kebab por sus riesgos para la salud. ¿Sabéis lo que es el kebab? ¿Sí? Esto a mí me hace mucha gracia. Golpean a un DJ por poner Despacito más de 10 veces en una noche. Y me parece que tuvieron mucha paciencia. Yo la segunda ya... Así que como muy guapo. No sé si bueno, pero muy guapo. Cristiano Ronaldo deja tirado su Lamborghini en plena Sierra de Madrid. Era una noticia que contaba que Cristiano Ronaldo iba en su Lamborghini y como le dolía la muñeca, pues ya no podía conducir más y dejó el coche ahí tirado. Y se fue. Llamó a la ambulancia y se fue. Se hizo viral a partir de un tuit de una chica que salía de esquiar, vestida de esquí, y se había hecho la fotografía al lado del coche. E hizo un tuit diciendo salir de esquiar y encontrarse el Lamborghini de Cristiano Ronaldo. Ella no lo puso, pero sería para poner, está muy padre. Os leo tres más. Una despedida de soltero en España termina con 17 divorcios. 17 divorcios, ¿eh? Despedida, esta es el sueño de muchos, esta noticia. Despedida a una mujer que defecó en la mesa del jefe tras tocarle la lotería. Esto, si alguien tiene el pensamiento, esperaros a que os toque la lotería, ¿eh? Pero aseguraros, ¿eh? Ir al banco y... Y la última, una mujer finge durante 28 años ser ciega para no saludar a la gente. 28 años haciéndose la ciega. Todas estas noticias son falsas. Evidentemente, todas las que os he leído hasta ahora son falsas. La fabricación de noticias falsas cada vez es mayor. Básicamente porque es muy fácil inventar una noticia falsa y difundirla. Y es muy fácil darle una apariencia de noticia real. Con lo cual, con cuanto las facilidades son tan grandes y cuando detrás se esconde o bien un negocio económico o bien un interés ideológico, la fabricación de noticias falsas cada vez será mayor. En la campaña entre Clinton y Trump se hizo un reportaje, intentaron investigar de dónde provenían la mayoría de las informaciones falsas a favor de Trump que circulaban en Estados Unidos. Terminaron en un pueblo de Macedonia que se llama Veles, donde había chavales de 18, 19, 20 años que se dedicaban a difundir información falsa a favor de Trump en redes sociales. Ganaban entre 4.000 y 5.000 dólares al mes. Cuando el periodista les pregunta por qué información falsa pro Trump, dijeron porque genera más clics, porque da más dinero. Les preguntaron, ¿y vosotros queréis que gane Trump? Y ellos dijeron, a mí me da lo mismo, vivo en Macedonia. ¿Alguien conoce el Pizzagate? ¿Alguien sabe lo que es el Pizzagate? El Pizzagate es un caso que sucedió en Estados Unidos. Os lo explicaré para que tomemos conciencia del impacto que pueden tener las fake news hoy en día. Un domingo de noviembre hubo un chaval de unos 30 años, ya padre de familia, que decidió que su mejor pasatiempo esa tarde era coger su furgoneta y llenarla de rifles de asalto. Ya sabéis que en Estados Unidos tienen las armas como quien tiene escobas. Y se fue a Washington
y entró a tiros en una pizzería en el centro de Washington, una pizzería que se llama Comet Ping Pong. ¿Por qué hizo esto? Porque él quería averiguar si en los sótanos de esa pizzería se escondía una red de pederastia infantil y satánica liderada por Hillary Clinton y el que era su jefe de campaña, John Podesta. ¿De dónde sacó este chaval de 30 años esta información? De una fake news. De una información que se creó a partir de unos supuestos mails que le habían descubierto a Hillary Clinton. Se fabricó esta noticia falsa, se le dio mucha cancha en radios, emisoras, foros de derecha y ultraderecha norteamericanos, y este chaval se creyó la noticia e hizo esto. Afortunadamente, ni hirió ni mató a nadie, pero evidentemente la historia termina en que lo detuvieron. ¿Sabéis qué dijo cuando lo detuvieron? Dijo: he venido a hacer el bien, pero no me ha salido bien. Claro, efectivamente no le salió bien. Se arrepintió mucho en el juicio de lo que había hecho, pero la juez le dijo: entiendo tu arrepentimiento, pero tus actos tienen consecuencias. Cumple ahora mismo una condena de 4 años de prisión en Estados Unidos. Las noticias pueden ser falsas, pero las consecuencias de estas noticias son reales. Y en México creo que se han dado casos de linchamientos a partir de fake news. Cuando una fake news impulsa a alguien a hacer una acción de este tamaño, es peligroso. Es peligroso, es dañino para la sociedad. Bueno, yo creo que ya ha llegado el momento de que os cuente la historia de mis padres. Sé que todos habéis venido a escucharla, así que os la contaré. Intentaré ser breve, la última vez solo me ocupo 2 días. Bueno, un día por cada padre, si no mamá se enfada. Mirad, mis padres, mis papás, llevan más de 40 años juntos. Esto hoy en día parece un milagro. Yo el otro día le decía a mi padre: papá, ¿cuál es el secreto de vuestra relación, de vuestro matrimonio? Y mi papá me dijo: mira, el secreto está en lo que nos regalamos cada año por nuestro aniversario de bodas. Digo: ¿y qué os regaláis? Y me dijo: la razón, hijo mío, nos regalamos la razón. Las fake news funcionan exactamente igual que el matrimonio de mis padres. Cuando una noticia falsa consigue darte la razón, consigue confirmar tu opinión, a ti deja de importarte si es verdad o si es mentira. Directamente apuestas a caballo ganador o perdedor, pero apuestas a que aquello tiene que ser verdad. Porque la razón, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa, y por los amigos que tengo y por mi mujer también me pasa, nos cabrea tanto que nos quiten la razón, pero nos agarramos unas que no tiene razón. ¿Cómo que no tengo razón? Que sí, hombre, que yo tengo razón, que esto es así. Y nos cuesta mucho aceptar que no tenemos razón. Las fake news se aprovechan de esto y lo que hacen es intentar corroborar nuestra opinión. Y cuando esa información corrobora tu pensamiento, tú dices: claro, si es lo que pienso. Y como tengo razón, porque no puedo estar equivocado, tiene que ser verdad. E inmediatamente, ¿qué hacemos? Nos las creemos y las compartimos. ¿Y por qué las compartimos? Porque queremos que nuestros amigos en redes sociales nos vuelvan a dar la razón. Es decir, nos vuelvan a decir que también están de acuerdo en que aquello es verdad. Con lo cual estamos en ese doble círculo de buscamos información que confirme nuestra opinión y la compartimos para ver que no estamos locos, sino que todos nuestros amigos también nos dicen que aquello es así. Con lo cual, la única cosa que hacemos es cacarear, repetir, viralizar una información que decidimos que es verdad solo porque confirma nuestra opinión. Esto en un futuro, hay psicólogos
que denominan este fenómeno como un fenómeno de la convergencia de la memoria. Es decir, grupos de WhatsApp y grupos de amigos que comparten información en redes sociales, cuando expliquen lo que les ha pasado en el pasado, lo harán en función de la información que compartieron. Si esa información era falsa, su relato se hará en base a esto. Y con un doble añadido, es que no serán conscientes de que están recordando algo que es falso, porque ellos decidieron que era verdadero y les importa un carajo si hay un desmentido por el medio o no. Porque el desmentido de una información falsa no funciona. No funciona porque primero repite la información falsa, con lo cual, a cuantas más repeticiones de la noticia falsa, más se retiene en el cerebro. Y dos, porque tenemos un cerebro que es muy cabrón, ¿vale? Y el cerebro tiene tres cosas que en este aspecto nos joden. La primera es que el cerebro siempre premia la información novedosa. Los matices, los desmentidos, la información no busca esto. La información lo que quiere siempre son novedades, novedades, novedades. El cerebro también busca, tiene una cosa que se le llama sesgo de confirmación, que lo que hace es buscar aquella información que nos hace felices. Es decir, la información que nos da la razón. Porque claro, si hay algo que no nos da la razón, entramos en conflicto. Y el cerebro huye del conflicto.